De nuevo, queridos hermanos y hermanas, aquí estamos en el pan de la palabra. Tomamos el Evangelio del día de San Lucas, capítulo séptimo, de los versos 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Y Jesús le dijo: mira, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro tan solo 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: pues naturalmente, aquel a quien más le perdonó. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Quisiera que tú también recibieras esta palabra de Jesús, que precisamente cierra el Evangelio diciendo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Hoy el Señor nos envía a nuestro trabajo, a nuestra vida, en paz. Pero con una condición. ¿Cuál es? La captaste en el Evangelio, ¿verdad? Es el amor, pero el amor que es en detalles. Por eso esta mujer cautivó al Señor. ¿Por qué? Porque tuvo los detalles del beso que el otro no le dio de saludo, que le ungió sus pies, que le derramó perfume, es decir, que lo dejó prácticamente renovado. Y el Señor vio tanto amor en ella y por eso le dice: vete en paz, tú tienes mucho amor. Esto me hace recordar lo que en días pasados me pasó con una hermosa pareja joven que después de misa se acercó a saludar, pero iba llorando. Y entonces yo me extrañé y les dije: bueno, ¿y qué pasa? Y me dijeron: no creas que estamos llorando de tristeza, estamos llorando de alegría. ¡Qué maravilla! ¿Pero por qué? Y me dijeron: padre, es que hace 5 meses desde que empezó la pandemia no comulgábamos, no podíamos comulgar. Ahora pudimos comulgar en la misa. Estamos llorando de emoción porque de nuevo Cristo viene como el pan de vida, como Eucaristía a nuestro corazón. Y veía sus lágrimas de alegría. Les cuento,
que yo me entré a la sacristía y no tuve más que bajar la cabeza y decir, Señor, enséñame también a llorar de amor como esta pareja. Yo comulgo todos los días, celebro todos los días. Y en una rutina grande, no me acuerdo ni de llorar de emoción. Enséñame, Señor, a sentir tu presencia, a emocionarme contigo. Esas lágrimas me purificaron mis ojos para yo ver que me falta mucho amor. ¿Te falta a ti también? Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.